Muchas gracias por continuar en sintonía con 100% Noticias. Muchas gracias por sintonizar Cuarto Poder ahora con Aires de Libertad de Prensa. Don Aníbal Toruño, director de La Heroica, Radio Darío de León. Don Aníbal, bienvenido, un honor que esté con nosotros. Muchas gracias a Miguel, a Jaime, a Luis y a William que nos acompañan. Decirte que es un placer poder estar aquí contigo. El presidente Ortega se bañó y se tiñó sus manos de sangre. Más de 60 y pico estudiantes, ciudadanos que estaban luchando por una nueva Nicaragua. Porque no es posible. Y este país no es de consensos bilaterales, ¿eh? Es de consensos multilaterales, inclusivo. Y fue un error. Y fue un error. Yo estimo muchísimo a José Adán y a mucha gente de los empresarios. Pero creo que se equivocaron. Estábamos cultivando un caldo social y una fractura social, Miguel, que es tan grande que es inalcanzable. Bien por lo del diálogo, qué bueno, porque necesitamos paz y tranquilidad. Nos queda el enorme reto de cómo poder alcanzar una fractura social con dolor, con sangre, con sufrimiento, con represión. Como periodistas, somos humanos y de pronto podemos sentir la sensación que nos persiguen, que nos vigilan y que al final pueden terminar con nosotros. Pero estamos con Dios, estamos con el Señor, me siento tranquilo y tomé la decisión correcta. La decisión correcta de llegar hasta el final. Destruyeron Radio Darío, pero no destruyeron los ideales y los principios y la capacidad de regresar a trabajar con nuestro pueblo y ser siempre la voz libre de expresión. Y los gobiernos que le tienen miedo a eso son los gobiernos que vienen con la bota militar cuando son omnipotentes, cuando hay un poder judicial controlado, cuando hay un Consejo Supremo Electoral controlado, cuando hay una asamblea legislativa y una aplanadora, cuando turberos como Filiberto Rodríguez, que es presidente de la Comisión de Paz y Justicia o algo así, me parece una falacia, una burla a este pueblo. Y cuando Manuel de Jesús Alvarado, que es el segundo al mando del comando, se atreven a enviar un comando con el deseo, no solamente, y la decisión de matar a personas dentro, no solamente destruir, y yo hago responsable al presidente Ortega, a la vicepresidenta Rosario Murillo, de cualquier consecuencia a mi persona, a mi familia y a mis colaboradores. Y de nuevo, vamos a estar adelante, Radio Darío está al aire, vamos a surgir. Dos de los delincuentes, terroristas, murieron, Miguel, dos. Murió Apolonio Delgadillo y Jimmy Pais. ¿Y sabes qué, Miguel? Yo los perdoné ante Dios y ante el Señor. ¿Sabes cuánto les pagaron? 500 córdobas. Los pusieron a manipular combustible súper volátil y lamentablemente cometieron errores. Fue una explosión inmensa que estando 3 metros fuera de la radio los alcanzó. Ellos fueron las antorchas vivas que salieron y uno murió el sábado y el otro murió el domingo. ¿Sabes quiénes son los que son condenables? A los que realmente hay que meter a la cárcel, a Filiberto Rodríguez y a Manuel de Jesús Alvarado. Pero también arriba, ojo, y esos no se mandan solos ni actúan para poder hacer semejante ataque terrorista. No lo hicieron porque se les antojó la gana. Vino una dirección desde arriba y dijo, ejecuten. 11 personas conmigo hubiesen muerto, y qué pena, simple y sencillamente porque a alguien se le ocurrió arrebatar la democracia de este país, y porque son insolentes, y porque creen en la violencia, y porque creen en que son omnipotentes, y venirte a cerrar, y venirte a decir que estás censurado. Eso no puede pasar más en Nicaragua, y creo que todos los que estamos aquí, y este es un mensaje para todo Nicaragua, vamos a seguir luchando los hombres y mujeres de prensa, los medios de comunicación independientes, y vamos a seguir diciendo la verdad.
Solo voy a leer un extracto que dice: de un golpe cayeron con sonido de vidrios rotos las encuestas, las afirmaciones, las creencias de que gobernaban con el apoyo de la aprobación de la mayoría. De una vez se vinieron al suelo las pretensiones de que podían salirse con la suya, violando leyes, destruyendo la Constitución, inventando un sistema de país a su imagen y semejanza. La arrogancia con que han venido ignorando las críticas de tantos, la impunidad con que actuaron para aterrorizar a pacíficos manifestantes y evitar que el pueblo se manifestara en las calles, la violencia que creían poder desatar sin pagar ningún precio, les pasó la cuenta. Yoconda Belli. Presidente Ortega, usted tiene hoy la oportunidad, por primera vez, no con los dos o tres discursos que lo escuché, que estuvo muy lejos de ser el estadista que estaba y que regresaba y que en ese momento tenía la oportunidad, como decía Volvi. La primera vez, él tuvo la oportunidad de establecer un diálogo. Entonces, seamos sinceros y seamos honestos. Si el presidente Ortega no está claro que hoy por hoy el pueblo, la juventud, dijo que este proceso se terminó, entonces probablemente ese diálogo del que habla se va a fracturar. Él tiene que estar claro y convencido de que este país tiene que enrumbarse por la democracia, por elecciones, por desmontar el sistema total y completo, y porque aquí tenemos derecho, Miguel, Jaime, a tener una democracia, un país que sea nuestro y que el pueblo nicaragüense pueda vivir en paz. Déjenlo en paz, déjenos vivir en libertad. Vete a tu convento y tu santidad. Eso le dijo Francisco de Asís en aquel poema extraordinario de Rubén Darío. Basta de las mentiras y de los engaños. No sigamos engañando a este pueblo. Hoy por hoy, ahí está la oportunidad. Seamos humildes, seamos sencillos. Entremos en un proceso democrático, en un diálogo amplio, en el que podamos caber todos. Nicaragua merece total y completamente la oportunidad de ser una nación para todos, de ser una nación democrática. Basta de eso. No podemos seguir apostándole. Pasó la generación de mi abuelo, la de mi padre, la mía, yo ya me fui. Y seguimos en el mismo tema. Seguimos en la rutina permanente de aquellos que suben al poder y que de pronto les gustó. Y vámonos, esto es mío y por lo tanto vos quitate y apartate. Se repartieron la nación, y los recursos del Estado. La corrupción fue inmensa, ha sido inmensa la corrupción. Y no es posible que un ejército ni una policía que están ahí se queden impávidos, tranquilos. 63 personas han muerto acá. Y yo hay que rendir un homenaje de héroes a esas 63 o más personas que han muerto por la libertad, por esta Nicaragua. Señor Ortega, vicepresidenta Rosario Murillo, regresemos de este país a esta nación, a este pueblo inmenso. Merece estar finalmente en una democracia. Entreguemos, hagamos una transición democrática en este país y plena.